Tú tienes que saber esto. Última hora, Estados Unidos de América. Mis amigos, el GOP califica de ridículo la falta de sospechosos relacionados con el hallazgo de la bolsa con polvo en la Casa Blanca. El senador Marco Rubio cuestionó la labor del servicio secreto respecto a esta investigación. El senador Marco Rubio cuestionó este jueves que el servicio secreto concluya las investigaciones que hizo relacionadas con la bolsa con polvo encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca a principios de este mes sin identificar a un sospechoso. ¿El servicio secreto no tiene sospechoso en el caso de bolsa con polvo de la Casa Blanca? Eso es ridículo y absurdo, aseguró Marco Rubio en un video publicado en Twitter. Aquí también me pregunto. ¿Luego no hay cámaras para seguir al sospechoso? Patriotas, similar fue la reacción del representante republicano Tim Burchett, Republican Tennessee, quien expresó no estar de acuerdo con las conclusiones y las calificó como falsas. Tienen identificación facial, tienen, todos saben que no pueden entrar sin dar su número de seguro social y decidieron que es solo un visitante de fin de semana. Eso es falso. Nadie está comprando eso en absoluto, aseguró Burchett, consultado por The New York Post. Entretanto, la también republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que los ciudadanos americanos tienen derecho a saber quién fue el culpable de la situación. El pueblo americano merece saber quién introdujo narcóticos ilegales en la Casa Blanca, dijo Taylor Greene. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes publicó el pasado viernes un comunicado en el que anunció el inicio de la investigación. La presencia de polvos ilegales en la Casa Blanca es inaceptable. Este incidente y la eventual evacuación del personal ahora genera claramente preocupaciones sobre el nivel de seguridad que se mantiene en la Casa Blanca, expresó el representante republicano por Kentucky James Comer, quien le envió una carta a la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chido. Los esfuerzos del comité se dieron luego de que la administración de Joe Biden invocara la ley Hatch como excusa para no responder preguntas sobre la droga encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca. Luego de conocerse la información, el expresidente Donald Trump se refirió a la situación. ¿Alguien cree de verdad que la bolsa con polvo encontrada muy cerca del despacho oval es para uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden? Escribió Trump en su red social Truth Social. ¿Y tú dime qué opinas?